pues mi nombre es Kenia, por si no me conocías, y pues el día de hoy es oficialmente el primer video del 2019. Gracias por estar todavía aquí, gracias por verme, y pues nada, si se pueden dar cuenta, es una intro nueva, un banner nuevo, por si no lo han visto, vayan a verlo. Es un banner nuevo que yo lo hice con todo mi corazón, y pues si pueden darse cuenta, es año nuevo, look nuevo, banner nuevo, intro nuevo... intro nuevo, y pues nada, espero que les guste mucho. Este 2019 va a ser de nosotros. Espero que todos sus propósitos se cumplan, que los hagan, porque no se cumplen solos. Ustedes tienen que hacer lo posible para que se haga, trabajar en ello para que se cumpla su propósito. Con este video inauguro este año hermoso, precioso, porque yo sé que va a ser muy bueno. Ay, 2019, sorpréndeme, ¿no? Ustedes sorprendan al 2019, empiecen con sus propósitos, con mente positiva, con buena vibra, y todo lo que se propongan lo van a lograr. Lo primero que les traigo del año, o sea, este video trata de la nueva paleta de Yuya. Pues Yuya acaba de sacar una paleta que se llama Las Vegas, porque pues si no sabían, que lo dudo que no sepan, tuvo en el Paseo de la Estrella su estrella, entonces pues sacó la edición Las Vegas, y está... La verdad, no les miento, ya la abrí, ya la vi, pero no la he usado. Se las enseño en la caja para que vean cómo llega, en qué presentación llega. La cajita, te viene una hoja. Esta hoja es la confirmación de pedido, tu pedido. Después viene la paleta. La paleta viene envuelta en este material que suena, que es muy satisfactorio, la verdad. Muy, muy... Si se dan cuenta, dice Yuya, la edición especial Las Vegas, set de sombras, y lo que es la estatua y su nombre, y Las Vegas y edición, viene como con un tipo brillito, no sé si se lo pueden lograr a ver muy bien. Aquí atrás nada más dice Yuya, set de sombras, sus redes sociales, la marca con la que ella colabora, que... los ingredientes, y el contenido es de 9.6 gramos. La verdad, el empaque viene muy bonito, está muy llamativo, como... pero la verdad, este sí me gustó. De los empaques que sacó de las sombras anteriores, el que más me gustó fue este, se me hace muy original. Y pues nada, la verdad está muy bonito. Abriéndolo, trae el espejo y trae 12 sombras en brillos, todas son brillosas. Porque se supone que pues es Las Vegas y en Las Vegas brillas. Entonces pues algo así dio una explicación ahí. Entonces por eso todas las sombras son brillosas. Cosa que la verdad no me gusta mucho, porque pues yo siento que debe haber un color mate, mínimo dos o tres, para que pues lo pongas como de transición y luego pongas el brillo, ¿no? Bueno, eso es a mi gusto, a mi forma de pensar siento que así debería ser. Pero bueno, porque pues es muy repetitivo el dorado. Pero bueno, sus razones tendrá, yo creo que porque la estrella es dorada, no sé, la verdad, desconozco. Pero bueno, viene con el espejo, aquí viene pues básicamente lo que viene aquí, viene también acá, y pues está muy sencillo, la verdad. Este es el primer color rosa, la verdad está muy padre. Este es como un doradito, un verde. Pintan muy bien, están muy pigmentados. La verdad sí están como pigmentados. Un azul. Otro doradito. Otro doradito, que pues estos colores son como que muy similares, ¿no? Otro dorado como rojizo también. Como palito. Un rosa palo. Y viene como un color carne. Estos son los swatches que me dejó. La verdad están muy, muy, muy padres. Muy bien pigmentados. Pero si se pueden notar, pueden ver que la repetición de los colores como dorados es mucho, son 5 colores doraditos, y siento que pues la verdad sí, siento que hubiera metido más colores,
O sea, sí, de ley tiene que haber un dorado, pero son como cinco similares y siento que pues eso la verdad ya no está tan cool. Bueno, pues al ver que son cinco colores dorados, pues la verdad siento que pues, o sea, sí está padre, tiene muy buen pigmento, pero debieron poner menos dorados y en esos dorados que son tan repetitivos hubieran metido colores mate para hacer sombras de transición. Pero bueno, ya lo que dice en la página, vamos a ver pues cuánto cuesta y todo, ¿no? En la página de Republic Cosmetics, que es pues la página de Yuya, set de sombras, Paseo de las Estrellas. Este set de sombras con 12 tonos harán que deslumbres con solo una mirada. Colores brillantes con glitter de excelente aplicación y durabilidad. Brillarás como una estrella. Totalmente de acuerdo, la verdad, sí son unos colores muy fuertes, muy padres, la verdad. Pero, por ejemplo, si pueden ver aquí esta foto donde les estoy mostrando, que se los voy a poner acá, son tres colores muy igualitos. Los tres colores esos que se ven como pielecita, como color piel, carne, son igualitos. O sea, es eso que me refiero. O sea, pudo haber metido otros colores, o en lugar de esos colores, bueno, pues hubiera metido colores mates y no había otros colores. Entonces, pues, no sé, siento que un rojo así pasión hubiera faltado ahí, estuviera muy padre que estuviera, pero bueno. Cuesta 375, no hay nada que mostrar, ya les leí lo que dice, y cuesta 375. La verdad, el precio pues está muy accesible, no está cara, pero siento que, por ejemplo, vamos a hacernos un maquillaje, yo no me pinto los ojos por lo mismo, porque pues vamos a checar esta cosa hermosa, pero pues vamos a ver qué podemos hacer, porque pues no tengo colores mate. Voy a tratar de hacerme algo. Esto pues obviamente, si se dan cuenta, las sombras, las otras sombras que sacó Yuya vienen con brocha, porque pues trae colores mate. Esta no viene con brocha porque me imagino que pues Yuya sabe y todos sabemos que pues las sombras en glitter pues pigmentan mejor con el dedo, con la yema del dedo. Entonces pues yo creo que por eso no viene pues no viene una brocha, ¿no? Voy a ocupar esta rosita que está aquí, lo voy a poner aquí. Oh, fuck. Miren, les voy a acercar para que puedan ver cómo se ve este. Lo voy a poner aquí en todo mi párpado. De la rosa voy a poner el rosa mexicano que está acá. Lo voy a poner de finales a medios. A ver, la verdad no sé qué estoy haciendo, pero y después voy a poner el moradito que está aquí, lo voy a poner solamente perdón. Y después voy a poner el moradito que está acá. Aquí está. Y lo voy a poner aquí al final como para que se vea un poquito más profundo este asunto. Moradito. Lo voy a poner en el lagrimal. Ay, me equivoqué. Me lo puse muy abajo. Oigan, estoy grabando aquí desde mi celular. Obviamente, disculpen, la calidad no es la misma que la de la cámara, pero pues en la cámara no se podía ver mucho la sombra. Entonces le voy a bajar como que el brillo para que puedan ver el color de la sombra. La verdad está muy bonito. Está muy bien pigmentado. El color está hermoso. El rosita de aquí también está muy bonito. Aquí me puse un poquito de la sombra doradita como iluminador. Sirve perfecto. Aquí también me puse la misma sombra de acá, me la puse acá. Y pues si se dan cuenta, pues como que ilumina muy bien. Lo último que les puedo decir es que, ok, sí, tiene muy buena pigmentación todas las sombras, todas. Los colores son muy bonitos, pero son muy repetitivos y especialmente en los dorados. Si se dan cuenta, son dos, cuatro, cinco que son como dorados,
Obviamente pues tienen subtonos rosas, naranjas y así, pero son más dorados que el color. Entonces siento que en vez de poner tantos dorados o ser tan repetitivos con esos colores, pudieron haber metido otros colores diferentes o hubieran metido unas sombras en mate, El porque costo costó es. desde 375 pesos en la página en línea y a mí me cobraron 75 pesos más Por por todo el el envío. envío. Para que no sea un gasto elevado. Que esperan a que salga en tiendas para que no les cobren el envío, porque luego depende en dónde vives, si sale más caro, más barato, no sé. Pero les recomiendo mejor que vayan a la tienda cuando salgan en las tiendas, que la compren mejor ahí y va a ser súper mejor. ¿Por qué? Porque ustedes van a verla en persona, van a ver los colores, los tonos y van a ver si les conviene comprarla o no. Por ejemplo, yo tengo esta paleta me costó alrededor de 70, 80 pesos, la verdad es igual. Las sombras son casi los mismos colores, nada más pues aquí le faltaría el rosa mexicano y el morado que tiene el de Yuya. Tiene casi los mismos colores que esta, obviamente ya les dije cuáles le faltan a esta, pero pues esta me costó 80 pesos, entonces si vamos en eso de ahorrar, pues siento que pues es un gasto innecesario. O sea, sí está muy padre, el empaque está hermoso. Bueno, si te dejas llevar por el empaque, la mercadotecnia, por así decirlo, pues obviamente la vas a comprar. Pero si tú buscas ahorrar y que obviamente tú necesites sombras en mate y sombras en glitter, pues yo siento que sí puedes comprar esta que es en glitter, que está más barata, y puedes comprar otras paletitas o otra paleta que sea sombras mate y pues ahí hacer como una combinación. Pero por ejemplo, si tú no tienes esta sombra, que pues es esta paleta, que es pues la que yo tengo, que tiene muchos colores como brillosos, pues yo siento que sí te serviría esta, porque pues es un plus en tu maquillaje, de que tengas puras mate y te hagan falta brillosas, pues yo siento que esta te serviría, o sea, mucho, porque pues todas son en glitter, todas son en glitter y pues sí te serviría, ¿no? Llevarías un complemento más a tu colección de maquillaje, pero bueno. No digo que está mal, el empaque está hermoso, la pigmentación está muy bien, les doy 10 de 10 a la pigmentación, pero pues lo único que a mí no me gusta es que no tenga ninguna sombra en mate, porque pues siento que es lo que le hace falta, una sombra en mate, pero fuera de eso todo está bien, el empaque está hermoso, yo me enamoré del empaque, las sombras están hermosas, la pigmentación está de 10, el único problema pues... Problema dentro de lo que cabe, porque pues igual me la voy a quedar, no quiere decir que no la voy a usar, pero pues yo siento que pues debería de tener por lo menos esta hilera de mate y ya todas en glitter y pues sería súper padre, ¿no? Pero pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olvides darle like y suscribirte aquí en el botoncito rojo y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba video. Nos vemos en el próximo video, bye.